Estamos en el estadio del Club Sarmiento, acompañados por el arquitecto Cornau, integrante de la comisión directiva, recibiendo al intendente Pablo Petreca, que bueno, intendente los ha venido a visitar en este día tan especial para la institución y además haciendo un aporte, bueno, significativo. Sí, la verdad que muy contento de visitar el estadio, en esta celebración del 70 aniversario del estadio Eva Perón, un orgullo para los juninenses. Y todos los que conocemos Sarmiento, los que conocen la ciudad de Junín, saben que es mucho más que un club, ¿no? Esto es un gran punto de encuentro de las familias, de los amigos, donde allí pasan alegrías, donde también hay tristezas, sin duda, donde es un punto de encuentro de aprendizajes. Aquí se aprende a valorarse, se aprende a jugar en equipo, se aprenden a compartir valores, a superarse permanentemente. Y además este punto de encuentro nos da una identidad sin duda a los juninenses. Sarmiento es el pasado, es presente y también es futuro, con un gran trabajo que está haciendo la comisión actual, con un gran trabajo en infraestructura, pero sobre todas las cosas un gran trabajo en el semillero, en todas las divisiones, con lo cual es un gran orgullo y por supuesto la manera de celebrar siempre un cumpleaños está yendo en obsequio, así que trajimos más de 2.000 litros de pintura para que el estadio pueda lucir bueno, muy bello como siempre lo luce y en este nuevo torneo que va a arrancar en próximos días, así que ya están trabajando el personal aquí del club para poder pintarlo. Bueno, es una gran alegría para nosotros como gobierno acompañar, celebrar estos 70 aniversarios del estadio y por supuesto seguir acompañando este club tan importante que en definitiva, como siempre decimos, este punto de encuentro es ni más ni menos que Junín. Junín es Sarmiento, Sarmiento es Junín y Sarmiento es un punto de encuentro de toda la comunidad, de la ciudad, del partido y por supuesto de vecinos de la zona que también se han fanatizado muchísimo con el verde como todos nosotros. Así que una gran alegría estar en este día y por supuesto desearles una gran felicitación por este nuevo aniversario. El laburo que hay en el club es muy grande, recién hablábamos con Pablo, todo lo que conlleva a la infraestructura que tiene el club, que es mucha, bueno, y con la gente que tenemos hoy día festivo en cuanto al aniversario de los 70 años del estadio, más el 9 de julio, que es un día importante para el país. Y los muchachos están laburando, están trabajando, o sea que seguimos poniendo como para que el club siga avanzando. Y la verdad es que estamos muy contentos con el aporte que hace el municipio de la mano de Pablo con esta cantidad de pintura para pintar todas las instalaciones del club. Así que más que contentos y agradecidos obviamente por este aporte genuino que hace Pablo y todo su gobierno. Creemos que el club tiene este tipo de acompañamiento porque, bueno, es lo que decía Pablo recién, es parte de la ciudad, Sarmiento es Junín, Junín es Sarmiento y bueno, y creemos que es donde se albergan toda la cantidad de chicos posibles dentro de la ciudad y queremos que todos los chicos de todos los clubes pasen por acá y puedan, obviamente todos los que tienen esa aspiración futbolística y de las otras disciplinas también, puedan llegar a pasar por el club y después, bueno, el fútbol y las disciplinas tienen sus cosas y llegarán a donde puedan cada uno, pero la idea es esa.